La arqueología tiene muchos enigmas pendientes. Hechos que no encajan en los esquemas cronológicos o culturales, restos que evidencian una técnica muy superior a la que correspondería a esa época y a ese lugar, y testimonios de lo que, según algunos, sería la relación entre el hombre antiguo y alguna cultura procedente del espacio exterior. En Perú hay uno de esos enigmas, tan célebre ya como la Gran Pirámide o las ruinas de Baalbek. Me refiero, claro está, a las pistas de Nazca, conocidas por muchos de ustedes, pero de constante actualidad, como corresponde a una incógnita que aún no ha sido desvelada. Ahí están, tan familiares y tan desconocidas, dibujando su absurda geometría sobre la pampa colorada, yendo de ninguna parte a ningún sitio, cruzándose en cualquier dirección. Carreteras imposibles que nadie utilizó jamás, terminando bruscamente o perdiéndose en la lejana bruma como si nunca acabaran. Tan simples, tan esquemáticas y tan desconcertantes. Por todos estos valles y por los que se han pasado, va de luengo el hermoso y gran camino de los incas, y por algunas partes de los arenales se ven señales para que atinen el camino que han de llevar. Esas señales que citó el cronista Pedro Cieza de León en 1551 son probablemente la primera referencia escrita que existe sobre las pistas de Nazca, pero el descubrimiento se le atribuye a Paul Kossoff de la Universidad de Long Island, que en 1939 sobrevoló la zona en avioneta estudiando los sistemas de riego de aquella zona. Sin embargo, lo cierto es que un año antes, en 1938, ya se había publicado un trabajo sobre ese mismo tema. En él, su autor, Toribio Mejía Xespe, de la Universidad Nacional de San Marcos, también citaba las líneas de Nazca que él había visto desde un cerro, dejando claro ya que no se trataba de un sistema de regadío, sino que probablemente eran parte de un culto ya desaparecido. En cualquier caso, el mérito del descubrimiento corresponde a quien sobrevoló por primera vez la pampa colorada de Nazca y vio desde el aire las líneas, porque ellas tienen la extraordinaria particularidad de que no están hechas para ser contempladas por hombres comunes, sino por dioses o por gentes con aparatos que volaran. Paul Kossoff se sorprendió al observar largas líneas que no encajaban en el concepto que se tenía sobre los canales de riego utilizados por las antiguas culturas, pero ya no le quedó duda alguna de que se trataba de algo distinto cuando, atónito, vio sobre el suelo perfectamente dibujada la figura esquemática, pero indiscutible, de un pájaro que medía más de 30 metros de longitud. Las líneas y dibujos de Nazca acababan de salir del olvido. Allí, sobrevoladas desde entonces miles de veces, abiertas a cualquier especulación porque a nada se parecen, están lo que en lenguaje técnico se llaman geoglifos y que algún romántico comparó con pistas de aterrizaje. Pampa Colorada es una faja de terreno de unos 50 kilómetros de longitud, 400 al sur de Lima. En parte es una extensa llanura, pero la erosión ha formado quebradas y valles, dejando aisladas pequeñas mesetas. Toda ella está cubierta de líneas y dibujos. Alguien trazó una inmensa red de líneas rectas que se cruzan entre sí, que a veces divergen desde puntos concretos y que en su mayoría parecen dibujadas sin razón aparente alguna. Entre ellas incluyen espirales, líneas en zigzag, rectángulos, trapecios, triángulos y figuras de animales, mamíferos, arácnidos, peces, reptiles, aves y hasta hombres de curioso aspecto.
un caos de figuras y líneas trazadas en diferentes épocas, unas superpuestas sobre otras, a veces casi irreconocibles. Para ordenar un poco esta visita a las pistas de Nazca, tal vez sea conveniente hacerlo mientras respondemos a preguntas tan aparentemente simples como estas. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y para qué? El quiénes y el cuándo creo que pueden responderse al mismo tiempo. Los métodos para datar las líneas y dibujos de Nazca han de ser forzosamente indirectos, ya que el carbono 14 solo sirve cuando hay restos orgánicos. Sobre la Pampa Colorada se han encontrado abundantes restos de vasijas, probablemente de visitantes ocasionales o de cuadrillas de trabajadores. Esos restos de cerámica eran en un 85% de la cultura nazca, entre el 200 y el 600 de nuestra era. Además, se halló un trozo de estaca de madera que en su momento estuvo clavada al final de una de las líneas. El método del carbono 14 aplicado sobre ella permitió saber que el árbol del que procedía la estaca fue cortado en el año 525, con un margen de error de más o menos 80 años. Así pues, podemos decir, sin gran riesgo de equivocarnos, que las pistas de Nazca fueron trazadas hace 1500 años por unas gentes que constituían la cultura del mismo nombre, la cultura nazca. Pero nada hay en ese pueblo y en esa época que refleje un conocimiento superior o diferente al de otros pueblos de América pertenecientes a ese horizonte cultural, esto es, entre el 200 y el 600 después de Cristo. Sí tenían un cuidado muy especial en su atuendo. De esa época y de esa zona hay varias cabezas de momias con peinados muy elaborados. Entre el ajuar funerario encontrado en los enterramientos de la cultura nazca hay máscaras de oro y plata, plumas, adornos, brazaletes, vasos, dijes y otros objetos que reflejan unos aceptables conocimientos de metalurgia. Sus momias en poco se diferencian de las de otras culturas vecinas, como Paracas o Ica, el mismo tratamiento elemental, favorecido por la porosidad del suelo y la extrema sequedad del ambiente. Su cerámica, una de las más bellas de esa zona del Perú, por sus estilizadas formas y su ornamentación, sirve también para poner al descubierto que eran bastante primitivos en algunos aspectos, puesto que no tenían reparo alguno en adornar sus cinturones o sus chozas con las cabezas momificadas de sus enemigos vencidos. Es un tema que se repite con frecuencia en la cerámica y en tejidos. Son las célebres cabezas trofeo, abundantes en las vitrinas de los museos, y una cabal representación de una forma de lucha primitiva y cruel en la que ni siquiera puede descartarse que en algunos momentos se diesen casos de antropofagia ceremonial. Es decir, la cultura de Nazca, probable autora de los geoglifos de Pampa Colorada, se caracteriza por su bella cerámica y poco más, si acaso su destreza en construir, en fabricar tejidos y mantos que heredó de la vieja cultura de Paracas. Pero no hay nada especial, nada que justifique esa afición insólita a trazar líneas y dibujos colosales sobre el suelo para que solo los pájaros disfruten de su contemplación. Bien, sabemos, con poco riesgo de equivocarnos, quiénes lo hicieron y cuándo. Veamos ahora el cómo. La costa meridional de Perú tiene una alineación de cerros y pequeños montes que corren de norte a sur. Más hacia el este se hallan las estribaciones de los Andes. Entre ambas zonas elevadas queda una larga cuenca que durante milenios ha recibido los productos de erosión arrastrados desde los dos lados. Ese material de erosión que ha formado la llanura encajonada está constituido por tierra fina de color claro. Posteriormente, violentos aluviones cubrieron ese terreno con otro material distinto, piedras de diferente tamaño, desde guijarros a cantos rodados,
que se caracterizan por su color pardo rojizo, consecuente a su alto contenido en óxido de hierro. Líneas y dibujos fueron trazados utilizando el simple método de quitar los guijarros y piedras superficiales de color oscuro y dejar al descubierto la tierra de debajo, de color mucho más claro. En ocasiones, la tierra fue arañada en surcos de escasa profundidad, de unos 30 centímetros como máximo, y los límites de los dibujos quedaron reforzados por el almacenamiento de las piedras que se habían quitado. Aunque el sistema es sencillo, no deja de representar un gran esfuerzo. Según se ha podido comprobar en experiencias recientes, los grandes rectángulos necesitaron de 300 personas durante 2 meses, en jornadas de trabajo de sol a sol. Por lo que se refiere a las líneas estrechas, el trabajo debió ser parecido porque, aunque estrechas, son considerablemente largas. A pesar de ser un sistema tan simple, el resultado fue espléndido. Los modernos teodolitos han permitido comprobar que la desviación en esas larguísimas líneas rectas es menor de 2 metros por kilómetro, es decir, un error del 2 por mil. Aún así, la realización de las figuras de animales debió ser mucho más compleja, sobre todo si se tiene en cuenta que la longitud de ellas va de los 50 a los 150 metros y están ejecutadas con tal perfección, con tal estilización, utilizando líneas de un solo trazo, que cuesta entender cómo lo hicieron. No pocos investigadores han asegurado que la única forma posible es que alguien dirigiera desde el aire el trabajo. Alguien situado en un aparato volador, en un globo, por ejemplo. Y pudieron poseer globos, por increíble que parezca. En noviembre de 1975, dos aventureros, Julian Knott, de Inglaterra, y Jim Woodman, de Estados Unidos, se elevaron sobre la Pampa Colorada en un globo de aire caliente del que colgaba una frágil barquilla de totora. Los materiales utilizados en la confección del globo, tejidos, impermeabilizantes, cuerdas, barquilla, fueron materiales que estaban al alcance de los antiguos habitantes de la Pampa Colorada. Es decir, sus medios técnicos les habrían permitido construir globos de aire caliente, lo que no quiere decir que lo hicieran. De haberlo conseguido, un invento de esa envergadura no se habría mantenido secreto durante mucho tiempo. Las antiguas culturas de Perú serían ahora conocidas como las culturas de los globos de aire caliente, que habrían aparecido representados profusamente en cerámica, en tejidos o en pinturas. No hay por hoy explicación. Las grandes figuras de animales o las espirales representan mucho más que intuición o sentido artístico. Reflejan una técnica y nada primitiva. Los que están familiarizados con los trabajos topográficos saben las dificultades que aún hoy se presentarían para la ejecución de figuras tan grandes, aunque fuese partiendo de otras iguales dibujadas a una escala menor. Bien, respecto a quiénes lo hicieron y cuándo, podemos responder con relativa seguridad, pero el cómo ya plantea más problemas. Una parte, la de hacerlas visibles, sí está resuelta. Ya recuerdan, quitar los guijarros superficiales de color oscuro y dejar al descubierto la parte inferior que es de color más claro. Pero en lo que se refiere a la ejecución y a la planificación de las figuras complejas, ya no hay respuesta. Vamos a intentarlo, pues, con la última pregunta, tal vez la más inquietante. ¿Para qué lo hicieron? Lo lógico es trasladar esa pregunta a quien mejor puede responderla, la alemana María Reich, que lleva alrededor de 40 años estudiando el tema. 40 años en los que ha hecho de todo, desde barrer las pistas con un gran escobón
hasta conseguir que el gobierno peruano protegiese ese valiosísimo testimonio del pasado. 40 años midiendo, dibujando y recorriendo cada centímetro cuadrado de la pampa colorada. María, ¿cuántos años investigando la pampa de Nazca? En 47 comencé. Y hace algunos años tenía que dejar porque mi vista se perdió. María, en todos estos años, ¿se siente usted cada vez más firme en la hipótesis astronómica? Sí. Y mi sucesor Félix también tiene la misma idea, que estamos en el camino que corresponde a la verdad. ¿Eso quiere decir que las líneas señalarían el orto o el ocaso del Sol, de la Luna o de algunos otros cuerpos celestes, sí, ¿no? Sabemos que los incas, por ejemplo, tenían mucho conocimiento de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna también. La comprobación está en Garcilaso de la Vega, que ha explicado la razón para la cual los incas han ido al Ecuador. Ellos querían ver el sol en el cenit en el día del equinoccio, es decir, el día que el sol pasa del norte al sur o del sur al norte. Hay otra consecuencia de su investigación, a mi juicio muy importante, estuvimos hablando hace años de ello, era el que utilizaban una unidad de medida que usted había conseguido determinar, ¿recuerda? Sí, esto es muy importante porque la clave para leer este documento inmenso son dos cosas, las direcciones y las dimensiones. Para poder dibujar las figuras era necesario este conocimiento, porque ¿cómo podían haber producido estas formas tan perfectas y artísticas que evocan la admiración de todos los círculos artísticos por sus buenas proporciones? Estas proporciones tienen que haber tenido su modelo a escala pequeña, porque la figura grande no se ve a la vez excepto de grandes alturas. Ya, hay otra cosa, María. Usted reflejaba en su libro la inquietud de que por las variaciones que se están produciendo en el microclima, las pistas corran peligro de desaparecer o de irse alterando. ¿Cree usted que se han puesto los medios para evitar eso o que indefectiblemente las pistas están condenadas con el tiempo a desaparecer? Eso no sabemos, porque si hay unas grandes inundaciones, por ejemplo, en Barras, que todo se puede convertir en una laguna inmensa. Pero yo creo que esto podría producirse en siglos venideros. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta, María? ¿Cuántos años tiene ella? ¿Yo? Sí. 85, yo creo. Bueno, ¿está satisfecha de su trabajo en Nazca o cree que hay mucho por hacer aún? Hay mucho por hacer, mucho. Hay muchos sitios que tienen que estudiarse, todo con sus direcciones y dimensiones muy exactas. Así pues, según María Reiche, la pampa colorada de Nazca sirvió de observatorio astronómico, con sus inevitables connotaciones religiosas y agrícolas, durante un periodo muy largo de tiempo, aproximadamente unos 2000 años. Eso justificaría la abundancia de correcciones y por lo tanto de líneas, pero a pesar de la aparente verosimilitud de esa hipótesis astronómica, las modernas técnicas han venido a demostrar que esa no fue su función.
Por otra parte, el conjunto de todas ellas forma un auténtico caos en el que resulta imposible determinar cuál o cuáles eran los lugares en los que debía situarse el hipotético astrónomo. Eso sin tener en cuenta que Nazca, por las frecuentes nubes y brumas, no es un lugar idóneo para observaciones astronómicas. Y además, que las líneas, las pistas, no son un sistema adecuado de observación por una razón muy simple, y es que por la noche no son visibles. Si María Reiche, después de tantos años de investigación, no ha resuelto el problema, es muy difícil que los investigadores ocasionales tengan mejor suerte. Aún así, vamos a conocer las hipótesis de algunos de ellos. Tal vez la más sugestiva sea la de von Däniken, quien afirma que las pistas de Nazca fueron precisamente eso, pistas de aterrizaje para naves de procedencia extraterrestre. Después, cuando esos visitantes exóticos se fueron, los habitantes de La Pampa imitaron su proceder, trazando más y más pistas con la intención de que aquellos dioses volvieran. No niego la presencia de extraterrestres en el pasado del hombre, es más, la considero muy probable, pero dudo que si se produjeron esos aterrizajes que sugiere Däniken, ellos utilizasen naves tan poco sofisticadas como nuestros aviones, que necesitan de largas pistas para despegar o aterrizar. Lo menos que se puede pedir cuando se va a colonizar planetas es poseer naves de despegue y aterrizaje vertical. Además, las mencionadas pistas van siguiendo las incidencias del terreno. Están simplemente dibujadas. No se trata de terreno apisonado y llano. Aunque no tan espectaculares como la hipótesis de Däniken, hay otras, aparentemente sesudas, que también resultan increíbles, como la de Breuning, un alemán que da a Nazca la categoría de estadio olímpico. Según él, esas pistas y líneas habrían servido para el entrenamiento y competencia de corredores, los que después serían los célebres chasquis, los correos peruanos del pasado. Entre otras cosas, Breuning no tiene en cuenta que ese entrenamiento a 500 metros de altura y sobre terreno llano no serviría de mucho a los chasquis, que tenían que recorrer los tortuosos caminos incas con frecuencia a 4.000 metros de altura. Otros, como William Isbell, sostienen que lo de menos es la función de pistas y dibujos, ya que la única razón para ejecutarlos fue la de controlar la población en épocas de escaso trabajo agrícola, impidiendo con esa empresa gigantesca que los naturales se dedicasen a procrear y hubiese un crecimiento demográfico incontrolado. La última hipótesis es la de un egipcio afincado en Suiza, Henry Sterling, quien en un grueso y bien documentado libro sugiere que esas largas líneas de Nazca servían para tender en ellas los larguísimos hilos con los que se tejieron los mantos de Paracas. Quién sabe, a lo mejor hasta tiene razón. Monumento absurdo o parte de una especie de culto cuya razón ignoramos, lo cierto es que el misterio de los geoglifos de Nazca subsiste, y todo parece indicar que aún permanecerá sin desvelar durante mucho tiempo. Bien, de todas las hipótesis expuestas, ustedes pueden elegir aquella que les parezca más verosímil, pero a mi juicio nadie ha dado respuesta a la última pregunta, así que la dejaré flotando en el aire. ¿Para qué lo hicieron?